En las familias, permitiendo que a través de la capacitación adquieran conceptos básicos acerca de las técnicas específicas de elaboración de platos adecuados, económicos, nutritivos y con estilo gourmet, incentivando la creatividad, logrando una alimentación variada y accesible, ya que utilizan alimentos producidos en cada zona. De esta manera, se encuentran presentes el comisionado interventor Rodolfo Antonelli junto al equipo de la intervención. Además, representando la Fundación Ideas del Norte, está su presidente Ricardo Iacuzzi, el chef instructor licenciado Alejandro Paso Mirales y sus asistentes Juan Pablo Borsalino, Estanislao Gravanú y Rafael Ortega. Nos acompañan también representando a la comunidad el presidente del Centro de Jubilados San Bernardo, Benjamín Chocobar. El profe Alejandro, a pesar de estar dividido en tres turnos, jamás fuimos equipos diferentes. Esto fue un equipo, el equipo de cocina de Coronel Moldes, que lunes a sábado estábamos compartiendo y para llegar a un solo objetivo. Presentación, devolución, pero eso nos llevó a evolucionar y a superarnos día a día. Vaya el agradecimiento en nombre de mis compañeros. Ustedes se aferran a ello y cómo se... o sea, los logros que tuvieron en estos 15 días o 21 días que estuvimos acá fueron fantásticos. Hoy es un día que se les va a entregar un certificado, que es una herramienta y es uno de los objetivos con los cuales también queremos acercar. Su secretaria, todo el equipo del gobierno de la provincia que está acompañándonos, mi amigo Ricardo Iacuzzi, presidente del Gourmet, los chefs, mi amigo Alejandro, un kilo más tengo por vos, Alejandro, presidente del Centro Jubilado, otro gran amigo, Natalia Perota, que viene haciendo un trabajo sistemático con la Cámara de Turismo y todo el sector para que Coronel Moldes esté en los primeros planos como principio de los planos. Agradecer antes que nada al gobernador de lo que tenemos algunos años en la actividad turística, de todo lo que se puede desarrollar en este sector y en, esta materia. Además, es un municipio como el nuestro, un municipio que tiene mucho potencial y ustedes van a ir viendo año tras año cómo va a ir creciendo, pero para que crezca
una actividad, debemos acompañarla con las capacitaciones como se vienen haciendo. Esta pregunta del gobierno de la provincia, Ricardo, por el trabajo excelente que han hecho y realmente nos reconforta muchísimo ver lo que van a...